Salve, Ezio. Has escogido un buen momento para volver. ¿Es cierto que Savonarola se ha apoderado de Florencia? Sí. Ayudado por ese artefacto infernal, sin duda. Hay que hacer lo que sea por recuperarlo. Tal vez resulte más difícil de lo que crees. ¿Y cuándo ha sido fácil? Ponme al corriente de la situación. Ven conmigo. Todo empezó hace unas semanas. El hombre al que todos aborrecían se convirtió de pronto en el más querido. Ah, por el fruto. Solo en parte. Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la ciudad. Y a cambio, ellos oprimen a los ciudadanos para que se cumpla la voluntad de Savonarola. La gente actúa como si no tuviera opiniones propias. Raro es el hombre dispuesto a oponerse al status quo. Por eso nosotros debemos enseñarles la verdad. Esos cadáveres llevan el blasón de los Borgia. Sí. El español sigue enviando soldados a Florencia. Y Florencia se los devuelve. Normalmente, en pedazos. Así que sabe que el fruto está aquí. Otra complicación más. Conmigo. Ahora. ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¡Te veo! ¡Allí! ¡Maldición! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Otra vez! 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 ¡Suéltame! Por aquí. Vale, por aquí. Un asalto directo sería peligroso. Cierto, pero ¿qué otras opciones tenemos? Los ciudadanos comunes conservan el control de sus mentes, ¿verdad? Sí. De modo que no siguen a Savonarola libremente, sino por miedo. Sí. Entonces podemos usar eso a nuestro favor. Si neutralizamos a sus lugartenientes e incitamos al descontento, distraeremos a Savonarola y yo podré actuar contra él. Bien. Hablaré con el Zorro y Paola para que te ayuden a organizar el levantamiento mientras tú liberas los distritos. Está decidido. Yo me encargo de sus secuaces. ¡Venid! ¡Acercaos! Y escuchad mis palabras. Se acerca el fin. Es hora de que os arrepintáis y pidáis perdón a Dios. Es que no lo veis. Las señales están por doquier. Violencia. Hambruna, enfermedad, corrupción. Son los heraldos de las tinieblas. Debemos perseverar en nuestra fe para que no nos devoren. Veo que dudáis. Pensáis que estoy loco. ¿Acaso los romanos no hicieron lo mismo con Jesús? En mis tiempos yo compartí vuestras dudas, vuestro temor. Veo que dudáis. ¿Y pensáis que estoy loco? ¿Acaso los romanos no hicieron lo mismo con Jesús? En mis tiempos yo compartí vuestras dudas, vuestro temor. Fue entonces cuando conocí a Savonarola. Y él me enseñó la verdad. Por fin, abrí los ojos a la luz. Y ahora me presento ante vosotros,
con la esperanza de que abráis los vuestros también. Nos encontramos al borde de un precipicio. A un lado, tenemos el glorioso reino de los cielos. Al otro... ¿Volver al redil del Señor? ¿O preferís arrojaros a las tinieblas? Ahora mismo estáis con un... ¡Oye! ¡Está allí! Tu mente, nadie la controla. No todos necesitan el engaño para convencerse. Yo ya creía. Todo lo que dije es cierto. Nada es verdad. Mi tarea no es fácil. Requiesca timpache. ¡Rechazad todos los bienes materiales! ¡Destruidlos entre las llamas! El lápiz, el pincel, la arcilla del escultor, herramientas del diablo, que solo encierran obras perversas. Hoy os convino a renunciar a estas abominaciones y a arrojarlas a las llamas. Y os purificaréis y seréis libres. Renunciad a ellas, o mis guardias lo harán por vosotros. Cuando me convertí en pintor, pensé que era una forma de expresar mi devoción por Dios. Y también una oportunidad de acercarme a él. Si la divinidad es perfección, plasmando por el mundo, ¡ahora mismo! Me parecía a la vez una buena paz y una forma de oración. Si los demás podían contemplar mis creaciones y ver en ellas algo de Dios, pensé que así se acercarían más a nuestro Creador. Pensé de mí mismo que era un hombre altruista, un pastor, un predicador, un guía para los que habían perdido la fe. Pero no, estaba engañado. El diablo es más a nuestro Creador. Pensé de mí mismo que era un hombre altruista, un pastor, un predicador, un guía para los que habían perdido la fe. Pero no, estaba engañado. El diablo es astuto y conoce mil formas de manipularnos. Creía que mis obras eran ventanas, pero realmente eran puertas por las que la corrupción demoníaca penetraba en este mundo. Mi arte no consolaba a la gente, sino que la envenenaba y convertía en personas inmorales y lujuriosas a quienes antes no lo eran. ¡Qué engañado estaba! Pero ahora tengo la oportunidad de enmendar todo el daño que he causado. Os ruego que os unáis a mí. Liberaos del engaño de la corrupción. Renunciad a vuestras obras blasfemas. La tinta y el viento despiertan deseos y acaban convertidos en rabia y envidia. ¡Destruidlos! ¡Suprimid esas emociones tan peligrosas! ¡Consagraos por completo a nuestro Señor y a su profeta, Savonarola! ¡Renunciad a todo aquello que os puede apartar del sendero del bien! ¡Rechazad todo! ¿Qué está pasando? Por favor, no me metáis en ello, por favor. No espere, señor. Vamos, no podrá ir lejos. ¡Moveos, idiota!
¿Qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones. Sí lo era. Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él. Lo siento. Yo también. Ha sido doloroso. Pero tenía que hacerlo. Requiescatimpache. Miembros interesados del arte de I Maestri di Pietra Legname. ¿Qué está pasando? ¿Otro mercader? No lo parece. ¡Moveos, idiotas! Tú no puedes subir aquí. Baja o morirás. ¡No se puede pasar! ¿Me habéis oído? Hasta que os entreguéis todos a la causa del profeta Savonarola, este puente permanecerá cerrado. Estoy oyendo vuestras quejas. Que si tenéis cosas que hacer, lugares a donde ir, obligaciones que atender... ¡Ah! Solo tenéis una obligación. ¡Es rendiros! ¿Por qué os resistís tanto? La ciudad es nuestra. Los Celti os han abandonado y ahora se revuelcan en la autocompasión. Savonarola quiere lo mejor para vosotros. Una ciudad sin vicios y tentaciones. Y un pueblo unido en la fe. Ante Dios todos los hombres son iguales. Y eso se cumplirá en Florencia. ¡Hermano! ¡Allí! ¡Va por él! Tenía un estudiante que peleaba como tú. Maté a varios de su familia. Llevas ropas de noble. ¿Cómo es que Savonarola te convenció? No me bastaba con tener riqueza y poder. Quería algo más. Pues ahora te has quedado sin nada. No he tenido más remedio que hacerlo. Requiescat in pace. Omnipotens Deus, res regum et omnium gubernatur. Thank you.
Toda esa prédica era mentira. He extraviado a mi rebaño. Deseaba tanto creer. Todos lo deseamos. Debo completar la misión de mi padre. Requiesca Timpache. Es muy sencillo, amigos. Si queréis que os atendamos, tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe. Supongo que es otro mercenario. La forma de esa capa me suena. La decisión es vuestra. Seguir apoyando a los Medici, que, como sabéis, hace tiempo que huyeron de Florencia, o aceptar a Savonarola. ¿Por qué os negáis a seguirle? Es un buen hombre, de moral irreprochable, y solo quiere salvaros de vosotros mismos. Y bien que necesitamos salvarnos. Antes de Savonarola vivíamos enfangados en el pecado. Lujuria, gula, orgullo, avaricia. ¿Queréis que siga? Nos preocupábamos solo por bienes mundanos y placeres carnales. Nos escondimos de los ojos de Dios. ¿Cómo no si sentíamos vergüenza de nuestros actos? Por eso os encontráis enfermos. Es la venganza divina. Pero no temáis. Si queréis curaros, si queréis salvaros. Has derramado la sangre de un sanador. No. He derramado la sangre de un tirano. Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso, entre este mundo y el otro. Ese poder acabó embriagándome. Aún sigues embriagado. Tu muerte no será en vano. Requiesca Timpache. ¡No puedes escaparte! ¡Moveos, maldita sea! ¿Por qué huyes? Cuando te clave mi acero, ¿a por dónde ha ido? ¡Ahí abajo! ¡Vamos, a por él! ¿Saltimbanquis? Por aquí. Otro que me reta.
Excelente. Savonarola me avisó de que alguien se opondría a nuestro gobierno. Por eso diseñó esta trampa para insensatos, dispuestos a jugar a héroes. Ha demostrado ser divertida y eficaz a la vez. ¡Incominciamo! ¡Ahora! ¡Menudo espectáculo! Hace unos días, Rosito se abrió paso entre 30 de mis hombres. Pero ahora no quiero. Es interesante. Cada día, si me falta, viene otro de vosotros. Inconformistas, descontentos, revolucionarios. ¿Has visto? Tres cosas. ¿Quieres convencerme de que eres un paladín de los oprimidos? Un héroe he venido para salvar la ciudad. Un rebelde que quiere cambiar la sociedad. ¡Vamos! ¿Por la libertad? ¿Cómo prefieres morir? ¿Con un año? ¡Son mentiras! ¡Mantalle ahora las opciones como os han enseñado! Todos estáis aquí por la misma razón. Una razón egoísta. ¡Cogedle! Gloria, distinción, fama. Recompensa física o espiritual. O ambas. ¿Qué buscas tú? ¿Deseas reivindicarte? ¿O tal vez pagar por tus pecados? Es que tú... ¡Ahora! No pasa. Estás cometiendo un grave... ¡Me gusta ese juego! ¡Cogedle! ¡Cómate! ¡Tu suerte se ve para que has caído, eh! Savonarola te embrujó. ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Debería haber sido más fuerte. Como yo. Lo siento de veras, pero no hay otra manera. Requies catimpache. ¡No lo creerás! Nuestro trabajo. Florencia está enferma y tenemos que curarla. ¿Cómo? ¿Obligando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detenta el poder. Sí. Bueno, eso está a punto de cambiar. No, no me cogerás. Savonarola se enterará de tu traición. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Guardias!
¡Se está escapando! Oh, ¡allí! Vamos, ¡está para. Allí! ¡A por él! Savonarola es nuestro salvador. ¿Por qué te resistes? ¡Allí! Bajo está su gobierno allí, y el nuestro, todo está mejor. La gente está de acuerdo, o no le seguirían como lo hacen. No es lo que parece. Y verás que tenemos razón. No es culpa mía. Yo era una víctima. No, tomaste una decisión. Él me embrujó con esa cosa. Porque tú se lo permitiste. Hago esto por el pueblo. Requiesca Timpache. ¡Ahí está! ¡Cogedle! ¡No tienes a dónde huir, estúpido! De acuerdo. Entonces me atacaré. Asegurad esas cajas. No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas. A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida. A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida. Tendrán que aceptar la autoridad de Savonarola si quieren comer. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Y pensar que yo los consideraba mis patrones. Suerte, el profeta me abrió. Así comprendí que el comercio solo trae rencillas y males. Savonarola nos conducirá a una nueva era de fraternidad, igualdad y justicia. Tan solo falta que rompamos los grilletes de nuestro pasado de zozobras y aceptemos al Señor como único guía y salvador. Ese de ahí. A ver si los que se resisten siguen siendo los propios que quedan sin comida. A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida. Tendrán que aceptar la autoridad de Savonarola si quieren comer. No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad. Un momento. Creo que y pensar que yo los consideraba mis patrones. ¿Dónde? Y perdí esa capa.
Así comprendí a dónde ha ido. Surgirá una nueva era de y aceptemos al Señor como único guía y salvador. A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida. Se ha ido, pero... Yo no he visto. Tendrán que aceptar la autoridad. ¿Dónde? Ah, eso podría. ¿Qué ha pasado? Oh, y pensar que yo los consideraba mis patrones. Por suerte. El profeta me abrió los ojos. Así comprendí que el comercio solo trae rencillas y males. Savonarola nos conducirá a una nueva era de fraternidad, igualdad y justicia. ¿Dónde? Yo no he visto. ¿Dónde? Tan solo falta que rompa. Así comprendí que el comercio solo trae rencillas y males. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Obligar a la gente a tener fe. A veces hay que decirle a la gente lo que debe creer. Nada bueno puede salir de eso, aunque me pese en lo más hondo del corazón. Mi mente está clara. Requies Catimpache. ¡Es muy rápido! ¡Estoy viendo! ¡Yo también voy! ¡Pedazo de mierda! ¿Dónde está? He dejado de verlo. Ya lo estoy viendo. Vuestras órdenes son vigilar estos campos y aseguraos de que esas balas de heno no sufran daño. Puede parecer una tarea mundana, pero también es vital. Sin su recurso más básico, perderán los medios para resistirse y se verán obligados a rendirse. Ya han caído muchos hombres. Les hace falta ropa, alimento, refugio. Todas esas cosas se obtienen de ley. ¡Assacciate i miei saccati! Os he oído quejaros de que este puesto es una pérdida de tiempo. Pero debéis entender que nuestra supervivencia depende de que defendáis este lugar. Veo que todavía no me creéis. Os lo voy a explicar. El heno alimenta a nuestros caballos. Estos, a su vez, tiran de los carros que transportan nuestras mercancías a otras ciudades. Gracias a lo cual, nuestra economía florece. Y también está el ganado. Las vacas y las ovejas necesitan heno para comer. Y a cambio, nos suministran todo tipo de productos. Lana, carne y leche, por decir unos pocos.
Espera a que te ponga las manos encima. ¿A dónde has salido? Por favor. ¿Estaré soñando? ¿Comprendéis ahora por qué el Eno no debe caer en manos del enemigo? Así que no desdeñéis a esta misión. Es crucial para nuestro éxito. Con ello se contribuirá al mantenimiento de la armería y a las patrullas que vigilan los caminos de la República. Gentes de Florencia, os traigo un mensaje de arte de la Lala. Que lo paséis muy bien en el festival de... Habrías dejado que tu pueblo muriera de hambre. ¿Por qué? Estaba harto de sus insultos. Me llamaban rústico y vulgar. Quería conseguir su respeto. El mío no lo has conseguido. Aunque el trance sea doloroso, el largo sueño será dulce. Requiescat in pace. Lo has hecho bien, Che. ¿Qué toca ahora? Observar. ¡Silencio! ¡Exijo silencio! ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar, plegarias que rezar, pecados que expiar. Vais a cumplir mi voluntad y someteros a mí. ¡No! ¡No! Busca el fruto, Ezio. No puede estar lejos. ¿Empujas a un enano y me llamas señora? ¡Os quemaré por esto! ¿Me oís?
¡Perderéis en la pira! Nadie merece morir con tal sufrimiento. ¡Mira, auxilio, destituyes! ¡Que te han enterrado, Eugendi! ¿Eres tú? Sabía que llegaría este día. Por favor, ten piedad. La tengo. Vete. Y que sea tu Dios quien te juzgue. Requies Catimpache. ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir. De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron, pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Savonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas, ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí, ni a nadie más.